Jesús, por un nuevo día. Gracias, Señor Jesús, por un nuevo día que nos has permitido llegar, Padre. Gracias por abrir nuestros ojos un día más de vida, Padre. Padre, te venimos poniendo esta semana en tus manos, Señor Jesús. Que seas tú cubriéndonos y protegiéndonos en el hueco de tu mano, Padre. Padre, te venimos pidiendo que esta semana sea de bendiciones, Padre. Que nos cuides, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Angie. Les había comentado, ¿verdad?, que ya hemos finalizado con los temas para el segundo parcial. Me imagino que ya todos subieron sus tareas, ¿o me equivoco? ¿Han tenido Sí, ya subimos problemas? las tareas, ya las Ya subimos. las subí todas. Ya las subí todas. Eso es bueno. Ahora bien, para el día de hoy, entonces lo vamos a estar viendo una retroalimentación, ¿verdad? De lo que estuvimos observando durante el parcial. Vamos a estar observando lo que son videos sobre ejercicios de calentamiento. Luego vamos a ver videos completos sobre ejercicios específicos. Así que relájense. Hoy no, ahorita no van a copiar, ¿verdad? Entonces solo van a poner atención a los videos del día de hoy. Y al final vamos a hacer la parte práctica para que se relajen. Bien, entonces les voy a compartir para que logren observar. ¿Se escucha? No, profe, no se escucha nada. Okay, ya No, voy. no. Ya voy. Seis. Siete, ocho, nueve. Aquí vamos a ver una serie de ejercicios, ¿verdad? Para que no se les olvide, igual lo logren hacer ustedes cuando les mencione su nombre. Así que pongan atención. Iniciamos con la cabeza de derecha a izquierda. 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hombros hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos alternados arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enseguida, brazos laterales cruzados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotación de cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enseguida, tobillo arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Vayan 10. aprendiendo uno de esos ejercicios Continuación, porque les va a tocar realizaremos dirigir. nuestro estiramiento. Iniciamos con cabeza, estiramos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, Esos son ejercicios de 6, estiramiento, los 7, que está realizando 8, ahorita. 9, 10. Hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5,
10, 8, 9, 10. Brazo enfrente del pecho, estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con las muñecas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotación y mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión de piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevamos rodillas hasta el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laterales, juntas hacia enfrente, lo más abajo que puedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un pie enfrente y el otro atrás. Pecho recto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevamos el tobillo hacia el centro del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lateral, lado derecho, mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Codos atrás del cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No todos los dolores musculares. Chicos, en este vídeo vamos a ver el calentamiento específico. Ahorita lo que observaron fueron ejercicios de calentamiento general, ¿verdad? Y aparte vieron ejercicios de estiramiento, ¿verdad? Muscular. Espero que hayan quedado con alguno, porque ustedes lo van a realizar
después, ¿verdad? Ahorita vamos a ver entonces algunos ejercicios específicos. Cuando hablamos de ejercicio general, es calentar todo el cuerpo, ¿verdad? Completamente. Y cuando hablamos de ejercicios específicos, son enfocados en un grupo muscular directamente. Entonces ahorita les voy a compartir para que observen ejercicios de calentamiento específico. Recordad que hay otro vídeo sobre el calentamiento general que deberíamos ver antes. Bien, el calentamiento específico se realiza después del calentamiento general y antes de la parte principal de la sesión. Se realizan movimientos directamente relacionados con las destrezas específicas del deporte que se va a practicar para incidir en el calentamiento de aquellas zonas del cuerpo que más se van a trabajar. Con esto conseguiremos, por un lado, evitar las lesiones durante el ejercicio, luego que los músculos trabajen mejor, es decir, habrá un aumento del rendimiento, y también preparar las articulaciones para una amplitud mayor y más efectiva de los movimientos. El objetivo del calentamiento específico va a ser preparar de forma más específica los sistemas y músculos implicados para un esfuerzo más intenso de una modalidad deportiva concreta. Que esto esté un poco enrevesado, es preparar el cuerpo para una actividad de una forma un poco más específica que el calentamiento general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando una amplia gama de ejercicios orientados a la realización de los gestos técnicos del deporte o de la actividad física que vamos a hacer y utilizando los propios implementos de la actividad, como podrían ser balones, canastas, si vamos a jugar baloncesto, las porterías o tipo de material de atletismo, etcétera, de cada modalidad que estemos practicando. Ahora vamos a ver las fases del calentamiento específico, que son solo dos. Una primera fase de ejercicios sin implementos, que está dirigida específicamente a los grupos musculares que intervienen en la práctica deportiva. Pues, por ejemplo, si voy a hacer atletismo, tengo que incidir principalmente, si voy a hacer carrera, en los músculos del tren inferior. Y luego ejercicios específicos, que se acerquen lo máximo posible a la práctica deportiva real. Si estoy haciendo una carrera de 100 metros vallas, pues tendré que saltar alguna valla, tendré que hacer algún tipo de salto. Vamos a ver ahora otro tipo de calentamiento, que es el calentamiento integrado, que lo hemos llamado aquí, que es un calentamiento global. No llega a ser ni el calentamiento general ni el calentamiento específico, aunque si hubiera que englobarlo en alguno, yo diría que es dentro del calentamiento general, y que busca que los ejercicios integren estiramientos con movilidad articular y un poco de trabajo de fuerza. ¿Para qué? Pues para conseguir una activación completa del organismo con movimientos eficaces para la práctica deportiva posterior. Os dejo aquí un vídeo en el que vais a poder ver un ejemplo de este calentamiento. ¿Vale? Por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Ahí nos hablaba algunas especificaciones, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a ver si hay algún buen video aquí. Lo vamos a hacer. Bienvenidos al Nivel Fit. Hoy les voy a... Por ejemplo, si entramos a ejercicios de calentamiento específico, si lo queremos para piernas, entonces como lo habla, ¿verdad? El tipo de calentamiento específico para piernas. Entonces son ejercicios totalmente diferentes. Entonces vamos a ver un poco de esos ejercicios para que ustedes se los aprendan y ya tengan ejercicios específicos solamente para piernas, ¿verdad? A hacer una guía de calentamiento. Hoy el calentamiento va a ser guiado, vamos a enfocarnos en el tren inferior, así que va a ser una pequeña sesión de solo 6 minutos que la puedes hacer conmigo, así que empezamos.
Iniciamos con unos saltos. Vamos con 30 segundos de estos saltos. Quienes estén un poco más avanzados, podemos ir con los saltos así. Quienes tengan un nivel menor, vamos con saltos solo corticos aquí. Yo voy a hacer los avanzados. Ahora vamos por otro ejercicio. Vamos con payasitos por 30 segundos. Si te cuesta hacer este, vamos a hacerlos más corticos, ¿vale? Lo voy a hacer de forma normal. Vamos, quedan 3, 2, 1, cambio de ejercicio. Vamos, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón. Y vamos a calentar todo el cuerpo, pero sí vamos a hacer un énfasis para sus entrenamientos de lo que es la pierna, ¿vale? Vamos, punta, talón. Cambio. Vamos con rotaciones. 15 segundos con cada pierna. Este es importante. Vamos a cambiar ahora la otra pierna. Otros 15 segundos con la otra pierna. Ok, cambiamos. Vamos ahora otra vez con 30 segundos de saltos. Yo lo voy a hacer un poco más avanzado aquí, hacia los lados. Recuerden que quienes no puedan hacerlo así, vamos a hacerlos corticos a este ritmo. Vamos a calentar ahora lo que es la espalda. 30 segundos. Si no pueden bajar tanto, háganlo cortico, ¿sí? Solo más o menos hasta esta parte. Lo voy a hacer normal. Quedan 5 segundos. Vamos ahora con rotaciones. Vayan lentamente y luego ya lo hacemos un poco más rápido. Ok, vamos ahora con aperturas de pierna. Si no pueden hacer este movimiento, háganlo más corto, háganlo según su movilidad, más corto. ¿Sí? Normal sería de esta forma. Cambio. Vamos con uno de brazos. Aquí. Vamos por 30 segundos de este. Quienes no puedan realizarlo de esta forma, van a colocar rodillas en el suelo. ¿Sí? Aquí vamos por niveles. Vuelvo, lo voy a hacer al nivel normal. Vamos a cambiar. Ahora aquí mismo vamos con lo que es el escalador. Pueden hacerlo. Los que no tengan tanto nivel, vamos a hacerlo así. ¿Sí? Y a nivel normal hay que incrementarle la velocidad. Estamos a pocos ejercicios de terminar de calentar. Yeah.
Ok, vamos a ahora hacer unas sentadillas corticas. Vamos bien lento. Es así. Bien corticas, de rango corto también, sin subir todo. Se toman su tiempo. 3, 2, 1, cambio. Vamos por lo que son burpees. Arriba, arriba y bajo. Quienes están más avanzados pueden hacerlo incluyendo una flexión. Vamos por el último y hemos terminado. Este sería el calentamiento, solo 6 minutos. Quienes quieran repetirlo hacen una siguiente ronda del mismo. Y ya podemos ir a entrenar cualquier ejercicio de pierna. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los ejercicios generales y los ejercicios específicos. ¿Alguien que me quiera contestar esa pregunta? ¿Cuál fue la diferencia que observaron? Que los generales son para todo el cuerpo y los específicos para una parte del cuerpo solamente. Exactamente, muy bien, Abel. Esa es toda la diferencia, ¿verdad? Que el general es para todo el cuerpo y los específicos se enfocan solamente en un grupo muscular. Vamos a ver. Vayan aprendiendo de esos ejercicios porque les va a tocar repetirlos a ustedes, ¿verdad? Bienvenidos al nivel Fit. Hoy guiar durante una sesión de calentamiento. Vamos a hacer énfasis en superior para que te sirva para calentar y hacer ejercicios de la parte superior del cuerpo. Así que haz esta sesión conmigo porque empezamos. Vamos a mover en lo que es el cuello. Vamos a mover el cuello por unos 30 segundos. Vamos hacia la otra dirección. Otra vez nuevamente hacia los lados. Y cambiamos. Vamos con saltos. Vamos con unos saltos corticos. Vamos a cambiarlos un poco hacia los lados. Saltos en el mismo lugar. Vamos a ver, creo que aquí bueno, vamos está repitiendo. Con rotaciones de hombros. Vamos a ver. Creo que está repitiendo los mismos ejercicios. Vamos a buscarles otro específicamente para los brazos, ¿verdad? Así que denme un tiempo solo para que podamos observar y ustedes vayan aprendiendo porque los van a repetir. ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? Le quería decir algo, fijo, de que el celular, como lo estoy poniendo a cargar, la carga se está retrocediendo y ahorita tiene el celular 48.
cuando termine la clase le puede decir al otro maestro que me voy a desconectar por un rato para conectarme en otro celular. Ah, está bien. Deme su nombre y... Jonathan Gerardo Vázquez. Ok. La sensación de piquetazo en los dedos puede estar relacionada a falta. Ya le voy a compartir ahorita, ¿no? Vamos a ver qué nos trae esta chica para los ejercicios de brazo. Soy Mara Martín de maragym.com y vamos a hacer un pequeño calentamiento de parte superior, ¿vale? Fíjate, colócate moviendo muñecas de forma muy suave, hacia afuera, hacia adentro, respirando y sin forzar, ¿vale? Codos, abre fuera, hacia adentro, movimientos de articulaciones, ¿vale? Abre ahora hombros, hacia afuera, lo que puedas, ¿vale? Hacia adentro. Respira. Casi 5 minutitos de calentamiento, ¿vale? Sube arriba y abajo. Eleva brazos desde la movilidad de tus hombros. Haz una flexión de hombros. Igual, desde atrás hacia arriba, desde abajo hacia arriba. Abre pecho también. Seguimos con los codos. Fíjate, abres y cierras. Muy suave todo, ¿vale? Y muy rápido. Abre brazos, de forma que estés haciendo una torsión de columna. Siéntelo en la zona dorsal sobre todo. Coge aire arriba, suelta el aire. Abriendo brazos igual, abriendo pecho. Flexiona un poquito codos al bajar. Lleva tu espalda recta. Recuerda estar siempre respirando y controlando el cuerpo, ¿eh? Lado, lado. Flexión lateral de columna. Sigues abriendo el pecho, ¿vale? Ahora solamente con un lado vas a abrir ese lado. Pequeño círculo desde tu brazo, desde tu hombro. Cambia, coge aire. Suelta el aire. Movimiento de columna a la vez que mueves también brazo, ¿vale? Abre brazos y cierra, abre pecho. Cuando abras hacia atrás, extiende un poquito columna, sube brazos arriba, extiende codos, baja brazos, sube brazos, baja brazos por detrás, ¿vale? De forma que sientas toda la zona dorsal estirando también, escápulas, brazos hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba y hacia adelante, hacia abajo, igual hacia abajo y hacia atrás, hacia arriba y hacia adelante. Flexiona y extiende codos. Brazos hacia atrás, flexiona codos. Dos movimientos. Extiende brazos, flexiona codos. Extiende brazos atrás, flexiona y extiende codos. Espalda recta y un poquito esas piernas flexionadas. Relaja hombros. Abre los dos brazos y vas hacia un lado. Igual, un giro y vuelves con la espalda recta. Flexiona cadera. Lleva más o menos ese ángulo 90 grados en tu cadera. Abre hacia atrás, suelta hacia abajo. Círculos en tu columna, abriendo el pecho, respirando, cogiendo aire hacia arriba, soltando hacia abajo. Desde la cadera cambia el sentido. Flexiona columna al bajar y extiéndela hacia atrás al subir. Siente toda tu espalda moviéndose. Calentando, me pongo de lado, fíjate, flexiona columna y subes redondito, extiendes hacia atrás y alarga brazos, vuelves, coge aire, elevas brazos hacia arriba extendiendo columna y bajas, flexiona cadera, columna, flexionada cuando bajes, cuando subas, redondita,
brazos arriba y atrás, extiende columna hacia atrás, baja brazos y vuelves hacia abajo, relaja brazos y de nuevo redondito hacia arriba, elevas brazos y extiendes hacia atrás, columna cogiendo aire. Genial, estupendo. Coge aire arriba, suelta el aire. Acabado este calentamiento de la parte superior, muy rápido, Nos vemos, chao. Ahí tenemos ejercicios de calentamiento general, ejercicios de calentamiento específico. Entonces, de lo que pusieron atención, ahorita vamos a realizarlo uno por uno, ¿verdad? Espero que hayan adoptado unos dos ejercicios que se recuerden ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con Ruth y con Abel. Nos van a mostrar dos ejercicios cada uno y todos lo van a repetir, ¿verdad? Entonces pónganse de pie y vamos a realizarlo, ¿verdad? Creo que cualquier ejercicio de nuestro video. Exactamente. Ahorita van a realizar. Usted nos dice si es específico, general o de estiramiento, ¿verdad? Igual Abel. Entonces vamos a comenzar con ellos dos. Creo que primero empezaría yo con dos ejercicios. Primero empezaría con el de la cabeza que arriba para abajo. ¿Qué es? ¿Ejercicio general o específico? ¿O de estiramiento? Ejercicio general. Bien, entonces explíquenos y que lo realicen sus compañeros. El movimiento de la cabeza de arriba para abajo. Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora empezamos de un lado a otro. Y también en general. Empecemos. Uno, dos, tres. Jennifer, cuatro, trabajando. Cinco, Ashley. Seis. Elizabeth. Ocho, nueve, diez. Elizabeth, su cámara, Fabricio. Mover los brazos hacia adelante. Elizabeth, espérese, Abel. Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, póngase de pie. Fabricio, su cámara. Owen, su cámara. Profe. Yo tengo la cámara encendida, pero me la he apagado. Owen. No sé, estaba así porque me dolía la cabeza. Bueno, me duele la cabeza. Ok. Vamos a ver los demás, sus cámaras. Vamos, continúe, Abel. Mover los brazos hacia adelante. Ejercicio específico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mover los brazos hacia atrás. También específico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, ahora vamos con Andrea Larios y Ariana. Bueno, esto es un calentamiento general. Y consiste en
doblar una pierna y estirar la otra. Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora con la otra pierna. Ese es un ejercicio de estiramiento. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Solo uno, Andrea. Sí, profe. Son dos ejercicios. Son dos. Bueno. El siguiente creo que era de estiramiento. Este consiste en bajar un hombro y mantener el otro a una altura más alta. Que es así. Empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Ahora con el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, Ariana. Y los demás trabajando. Veo algunos. Estoy anotando los que no están trabajando. No se escucha, Ariana. El primero es de saltar y este es el específico. Son dos ejercicios. El segundo es el ejercicio de calentamiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hey, les recuerdo, son dos ejercicios que van a realizar, ¿verdad? Cada uno, los que vaya mencionando. Ahorita vamos con Zoe y luego Miguel. Dos ejercicios y hablen fuerte, jóvenes. Y esperen a contar hasta que todos lo estén realizando. Bueno, entonces yo voy a comenzar con los ejercicios. El primer ejercicio sería tocarte los pies. Es un ejercicio general. Si quiero empecemos. Uno, dos, tres, cuatro. Elizabeth, seis, Andrea, pónganse a trabajar, los voy a anotar, van a perder esos puntos. Ocho, nueve, diez. El siguiente ejercicio sería flexión de rodilla. Así que empecemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos con la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, vamos, Miguel. Profe,
Creo que estos ejercicios son, estos que tenemos son, creo que son van a ser específicos, profe. Ajá, vamos a ver. Bueno, serían para las piernas, profe. Ese video que usted puso, yo me di cuenta que vamos a hacer este, así saltando. Ajá, jumping jack. Sí. Bueno, lo vamos a empezar a hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, creo que también era así. Era como, bueno, esto en puntillas, algo así como, así. Uh-huh. Elevación de talones. Sí, eso, elevación de talones. Vamos a empezar hasta 10, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya hice los dos. Vamos a ver, continuamos con Grecia y luego Ian. Bueno, profe, yo empiezo. Hable fuerte, Grecia. El ejercicio siguiente es uno específico, que es el... Es sobre los pies, que es saltando. Sus cámaras, Fabricio, Oscar y Owen. ¿Cómo es, Grecia? Contando, Grecia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el otro es un general que es así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El otro es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bebé. Vamos, Ian. El ejercicio que voy a hacer es el ejercicio de estiramiento con los dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El siguiente ejercicio puede hacer cuclillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, vamos Steven Ordóñez, profe, y luego Jennifer. Sí, Jonathan. Me voy a conectar ahorita, profe, me voy a conectar con el otro celular que le dije. Ok, apúrese pues, vamos. Steven. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es saltar para arriba y tocarse los pies. Uno, cuatro, cinco,
6, 8, 9, 10. El otro es tirar las manos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Vamos, Jennifer. Vamos a hacer sentadillas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. El otro es estiramiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vamos a ver, Ashley y luego Alexis. Profe, creo que es calentamiento. ¿El que es así? Ajá. Estiramiento, vamos. Manténgalo arriba la rodilla, entonces, si es estiramiento. ¿Así? Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Y con el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Sí, profe? Y de piso para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya pues. Bien, entonces escuchen bien. Para la próxima clase va a quedar Alexis, Andrea Rivera, Gian Carlos, Oscar Mendoza, Grecia, Owen, Fabricio, ¿verdad? ¿Escucharon, jóvenes? Los que hicieron falta. Sí. Sí. Gian Carlos, Andrea, Owen, Fabricio. Bien, entonces, jóvenes, nos vemos la próxima clase, ¿verdad? Y espero que todos estén al día con esas tareas, ¿verdad? Que no vaya a faltar ninguno porque ya no hay más tiempo. Así que nos vemos, pórtense bien, jóvenes. Adiós, profe.